Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal, soy Roberto Crobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de confinamiento, aislamiento, cuarentena por coronavirus de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente. Vídeo de hoy retomamos el tema de mindfulness, un tema que está teniendo mucha aceptación por lo que estoy viendo en los comentarios y en las visualizaciones de, de mis videos y un tema, además, que yo imparto desde la Universidad de Murcia y, es más, en, si estás viendo este vídeo, te dejo los enlaces abajo porque, posiblemente, el momento en el que estés viendo este vídeo esté abierta alguna convocatoria para participar en algún curso bien online o bien presencial sobre esta temática del mindfulness. Ahí te enseñaré a pues, meditar, te enseñaré muchas más eh, cosas y hábitos que puedes adquirir para vivir de una manera más equilibrada. ¿no? Bien, eh, mindfulness, y sobre el mindfulness en este vídeo hablamos de algo que se considera el, eh, por así decirlo, el núcleo duro de la atención plena, también llamada mindfulness ¿no? en, eh, en español, que es el vivir en el presente y todas las insidias que puede tener eh, escondidas eh, esa, eh, esta intención. Sí es cierto que desde el mindfulness se promueve el vivir en el presente y en hacerlo de una determinada manera, ¿no? el aquí y el ahora. Pero ¿qué es ese aquí y ahora? Y sobre todo, ¿siempre es beneficioso vivir en el aquí y en el ahora? Es decir, ¿por vivir en el aquí y en el ahora nunca tengo que planificar? No me tengo que, eh, digamos, ocupar de planificar cómo va a ser, por ejemplo, mi vida cuando el confinamiento eh, termine, eh, o cómo organizar mi búsqueda de empleo si es perdido mi empleo. Eh, no me tengo que anticipar al futuro. Eh, y sobre todo, sobre todo, vivir en el presente es tan beneficioso como se dice. Bien. Empezamos de este último punto. Vivir en el presente no es tan beneficioso como se suele decir, si es que se toma de una manera, eh, digamos, excesivamente radical. Es ¿eh? eh, decir, eh, centrada sobre todo en, eh, en disfrutar del momento en el carpe diem, ¿no? El carpe diem no es eh, un elemento... es un elemento hedónico y que no tiene nada que ver con el... Con el con el mindfulness. ¿no? El carpe diem es aprovecha el momento, busca el placer instantáneo y no lo aplaces. ¿no? A través del mindfulness precisamente lo que eh, nos educamos es en valorar precisamente si ese placer instantáneo es, eh, no digo merecedor, sino es conveniente, es útil eh, o representa precisamente una eh, compensación de alguna otra cuestión que está digamos por debajo y que hay que tratar ¿no? por tanto bueno vivir el presente no significa buscar el placer inmediato lo antes posible o tener prisa o tener esa eh, ese sentimiento hedónico no para eh, para estar siempre en el placer no vivir el momento significa ser consciente de lo que uno está experimentando está claro que si está experimentando deseo de placer bueno vive y siente ese deseo ¿Vale? Eso es importante. Vivir y sentir ese deseo no significa buscar la compensación de ese deseo. Y ese es un elemento. El segundo elemento, el hecho de que vivir el, en el presente no siempre es beneficioso si me lleva a perder mucho tiempo. ¿Cómo es eso de perder mucho tiempo viviendo en el presente? Pues sí, sí. Eh, se suele decir que eh, muchas veces para ver el bosque hay que alejarse del árbol, ¿no? Vivir en el presente es, de alguna manera, puede convertirse en estar siempre en el árbol, delante del árbol. Y el hecho de estar delante del árbol no nos permite ver, tomar conciencia de todo lo que hay alrededor, ¿no? Alejarse del árbol es necesario. Alejarse del presente también es necesario para ver, digamos, cuáles están siendo las tendencias, ¿no? Cómo era yo antes, cómo estoy siendo ahora y qué expectativas tengo acerca del futuro. Eso es importante, construir un proyecto. Para construir un proyecto es importante alinear pasado, presente y futuro. Y sobre todo por otra cuestión que yo estoy viendo en muchas personas y he podido observar también en mí. Muchas veces vivir el presente significa des, eh, dispersar mucho las, eh, las actividades, ¿no? Ahora hago esto porque está sucediendo esto, después hago esto otro porque está sucediendo todo eso otro. Quiero decir, vivir eh, digamos, a rastre ¿no? de, de, de los acontecimientos sin tomar las riendas. ¿no? Tampoco significa eso. Imagina, por ejemplo, estás en las redes sociales y el presente es una, eh, una inserción de una persona que te causa una determinada sensación y que la comentas. ¿no? Y cuando termina de comentarla te vuelves vuelve a meterte en el, en el muro, digamos, de tu red social y otra vez aparece otra y vas a comentarla y luego de repente por el messenger te llega una persona y, y le das rienda a esa persona hablando con ella y después una llamada de teléfono no y después el, el, digamos otra alerta que te viene en la pantalla del teléfono arriba de otra red social diferente con otra persona o con otra noticia. Y después la suscripción a, eh, por ejemplo, YouTube, ¿no? Este, que sale otro vídeo mío o de otra persona que sigas, ¿no? Y así vas paso a paso siguiendo todo aquello que te va proponiendo tu teléfono móvil, por así decirlo. ¿Estás en el presente? Sí, podemos decir que estás en el presente. Lo estás viviendo intensamente, ¿no? Pero claro, no estás teniendo el control de las cosas. Fíjate también cómo eso puede tener determinados efectos en leer y estar pendiente de las noticias. Tan pendiente de las noticias que hay muchas cuestiones que luego, muchas noticias caducan, son perecederas. Y aquello que estás pensando hoy acerca de una noticia la semana que viene, ese acontecimiento a lo mejor habrá cambiado y habrá evolucionado de otra manera y toda aquel, todo el tiempo que le has dedicado en pensar, reflexionar acerca de ello, puede ser que no, no sea necesario dentro de una semana. Y podría decirte a ti mismo, mira, da, tal vez mmm, me hubiese convenido no dedicarle tanto tiempo a esa noticia, ¿no? Por tanto, ojo con esto de vivir el presente, porque vivir el presente posiblemente nos puede llevar a estar excesivamente pendiente de noticias que van a ocurrir hoy, pero que son tan perecederas que mañana ya no sirven y que necesitan un tiempo para evolucionar, ¿no? Acontecimientos que necesitan un tiempo para evolucionar y que, bueno, por estar tan pendientes en todo momento, hacen que le estemos dedicando excesivo tiempo. ¿no? Más vale alejarse, por tanto, dejar que los acontecimientos eh, precipiten, por así decirlo, o evolucionen, mejor dicho, y poder, eh, digamos, reflexionar sobre esas situaciones cuando están más asentadas. ¿no? Todo aquello que sean modas, que sean novedades, que sean cosas que vienen de manera, eh, digamos, eh, inmediata, ¿no? suelen provocarnos eso, ¿no? Son, repito, ¿son el presente? Sí, son el presente, pero tienen un alto componente de hacernos eh, invertir mucho tiempo que a la postre no es necesario. ¿Por qué? Porque son, primero, son altamente perecederos, y segundo, son, eh, posiblemente, pertenecen a cuestiones que van evolucionando y que, bueno, permanecer tanto en, 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 en el detalle no nos va a digamos aportar mucho, ¿no? Y bueno, ese es un poquito lo que te iba a comentar respecto de el, el vivir el presente y el hecho de que no siempre es beneficioso. Y te repito, ¿por qué no siempre es beneficioso? Primero, porque el vivir en el presente significa el no dar necesariamente rienda suelta al hedonismo, no buscar el placer. Si estás viviendo en el presente buscando el placer, de alguna manera es un falso presente. ¿eh? Es vivir arrastre de las emociones. Segundo, porque el hecho de estar tan pendiente de las noticias y del momento hace que eh, perdamos mucho tiempo con aquellos acontecimientos que evolucionan y que a lo mejor no es tan importante estar tan pendiente del, eh, del momento. Y tercero, por el hecho de que estar siguiendo tanto el, el, digamos las alertas y, y, y todos aquellos estímulos que provienen del mundo exterior aún siendo una manera de estar en el presente no nos permite controlar la situación tener el control de la situación y hace que vayamos arrastre de aquellos estímulos que no dependen de nosotros cuando sin embargo lo que hemos de hacer es tomar las riendas ¿no? y muy importante el presente como el árbol, y el tiempo y nuestro bienestar es como el bosque, no muchas veces es importante alejarse del árbol para ver el bosque. ¿Y tú qué tal? ¿Concebías el presente de esta manera? Eh, ¿Lo estabas aprovechando o te estabas metido en una de estas tres maneras de considerar el presente que pueden ser, eh, digamos, disfuncionales o no tan beneficiosas? Me gustaría que me lo comentaras en, abajo en la caja de comentarios para poder la, dar lugar a la conversación y poderte ayudar en la medida de lo posible. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita a este canal, también que te suscribas, porque así vas a recibir el aviso mío personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.